Gracias, compañeros. Le agradecemos a don Marcial Saavedra por habernos esperado unos minutos. Hoy se desarrolla el Congreso Departamental de Medicina Tradicional acá en Tarija. Varios representantes para hablar de este importante tema en nuestra capital. En unos minutos nada más se va a inaugurar este importante evento en ambientes de la Central Obrera Departamental. Don Marcial, va a disculpar por la espera. Le hacíamos referencia a un importante evento que se va a desarrollar. Coméntenos qué es lo que ocurre en Tarija. Muy buenos días para el canal y para los televidentes. Bueno, estamos realizando este primer Congreso Departamental de Medicina Tradicional para el cuidado y el manejo correctamente de las plantas, de todo lo tradicional que tenemos acá en Bolivia. Una importante oportunidad para ir trabajando. Ha habido mucha demanda con este tema del COVID por el tema de la medicina tradicional. Sí, la enfermedad hay que erradicar, hay que arrancar de raíz todo con medicina natural y medicina tradicional. Es por eso que nosotros estamos realizando este primer congreso departamental. ¿Qué temas en sí les preocupa y que van a exponer en este congreso? La salud. La salud es lo más importante que queremos arreglar, porque hay enfermos botados en cama que la medicina convencional no puede realizar, pero también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio para poder devolver la salud a las personas enfermas. ¿Ya se ha podido autorizar? ¿Pueden comercializar los productos? ¿Habrá que trabajar en que se pueda ampliar esto? ¿Cómo está el tema? Sí, tenemos una ley, la ley 459 de medicina tradicional ancestral de Bolivia, que nos apoya y nos evalúa a nosotros como médicos tradicionales a poder realizar estos trabajos, estos eventos y más que todo luchar por la salud. La industrialización, ¿no? También, también la industrialización, porque hay laboratorios donde estamos elaborando medicina tradicional natural que tenemos acá en Bolivia. Utilizar las plantas, hierbas, flores, raíz, tallos, hojas, todo que está a nuestro alcance para elaborar medicamentos de todo tipo, desde fricciones hasta tónicos. ¿Ya están operando estos laboratorios en Tarija? En Tarija todavía no, en La Paz, en Oruro y Cochabamba. Habrá que trabajar en eso, ¿no? Todo depende de la Dirección de Medicina Tradicional Departamental y siempre con el apoyo del Viceministerio de Salud. Gracias, Marcial, y suerte en este evento. Buen día. Muchas gracias, gracias a toda la audiencia. Hasta nueva oportunidad. Ahí está la participación de uno de los representantes de medicina tradicional en Tarija. Son un buen número de personas que han llegado de diferentes municipios, provincias, para justamente sumarse a este importante congreso. Finalmente, les vamos a dejar con estas imágenes. Ha iniciado este acto de la Isa de la Bandera con la tricolor nacional, y bueno, nos vamos a sumar a todos los lunes que hacen esta actividad en el edificio de la Gobernación y el municipio. Les dejamos con estas imágenes. Más adelante actualizamos información a través de la móvil, compañeros.